¿Qué fue eso? Bienvenido, chateadora, al nuevo video en este canal. Miren, sentimos bien feo. Justo cuando empecé a grabar, nos hemos venido a los planes de Renderos a buscar, miren, atolito, a buscar típicos, a buscar de todo. Así que acompáñenme en este video porque les vamos a mostrar un lugar que a nosotros nos encanta y es buenísimo, ¿verdad? Así que lo vamos a recomendar. Así que acompáñenme en esta gran aventura. Ahí está el espejo. Ahí están las alitas, bien cerca están, ¿verdad? A este lado está el parque Balboa. Sí, pero no vamos a entrar al parque ahorita, vamos como calle para la Puerta del Diablo, exactamente. Y aquí están las ruedas que ponen. Justo está a la salida del parque Balboa, como buscando la Puerta del Diablo. Ajá, como buscando la Puerta del Diablo. Parque de la Familia. No, el parque de la Familia es el siguiente. Sí, sí. Ajá. A ver, por aquí es, miren, tarán. Aquí. Ah. Y nos damos cuenta que no han venido. Y aquí estamos ya, miren, nos vamos a quedar aquí, ven, en esta zona. Buenas, adelante. Buenas. ¿Sí? Sí, buenas. Buenas tardes, pasen adelante. Gracias. Miren, aquí hay mesitas, ¿verdad? Nos vamos a sentar para disfrutar de estos deliciosos típicos. Aquí. Aquí. Ya nos salieron los menús, que son estos dos. Y son atoles martitas, se llama, miren. Y tienen papas fritas, papas colochas. Tienen atol de elote, atol de semilla marañón, chuco, maíz tostado, riguas, tortas de elote. Riguas de queso coloroco, elote loco raspado, elote asado y elote salcochado. Tienen variedad y tostadas también, miren. Ya estamos listos, ya pedimos, ya hicimos nuestro pedido. ¿Cómo me ve desde ahí, mami? ¿Me veo bien? Sí. Ella está peinando y yo le estoy diciendo cómo me veo yo. Miren. ¿Te ve bien? Bien linda, vaya. Estamos aquí, este es un nuevo lugar porque la persona que veníamos a buscar no estaba. Pero vamos a probarlo, creo que también es rico. Y lo que me gusta acá, ajá, tiene vacaciones. Me gusta aquí porque hay mesas y está bien amplio, ¿verdad? Está bien bonito. No quedas a la orilla de la calle. No quedas a la orilla de la calle, ajá. Y usted puede parquearse afuera, en las orillas. Nada más, no es necesario que vaya a parquearse adentro del Parque Balboa porque ahí le cobran $1 o $1.50, creo que cobran. Pero por si usted quiere tener. Ahí cobran, ajá, para cobrar parqueo también. Ah, pues no, mejor quédese afuera. Nosotros hemos venido un día de semana, pero el fin de semana aquí se llena bastante. Aunque ahorita también hay que sentir. Mi bebé, mi bebito fiu fiu. La bebito fiu fiu. Ya me está dando el sol aquí. Es que como por rato viene. Me gusta dónde te has quedado porque ahí no hay asiento, ¿verdad? Sino que así como piedra. Uy, pero aquí hay un montón de hormigas, pues ahora más suerte. Ay, la bebita fiu fiu. Estamos esperando, ahorita nos van a traer, miren, guacalito de morro nos van a traer, hemos pedido a todo el guacalito de morro, raros lugares dan ahora, sí, ajá, te lo dan en vaso, ajá, te le van a poner el chilito, el chilito y todo. ¿Dónde? ¿Qué? Cuando cerraron la Puerta del Diablo, ¿qué iban a hacer? Se pasaron para acá. Y como eso ya nunca más lo volvieron a abrir. Ya no lo abrieron, un montón de láminas allá ahí. En un principio yo pensaba que la gente que protestaba allá estaba equivocada. Ajá. Pero al final terminé dándole la razón. Sí, obviamente. Porque cuando llegaron a sacarlo, hicieron un desastre ahí y ya no continuaron, dejaron perdido el proyecto. Es cierto, la gente vivía de eso. Sí, porque yo recuerdo esas ruedas que allá estaban, que uno se va recto para acá, llega a la Puerta del Diablo. Y esta parte de aquí es bien visitada. Entonces los emprendedores no querían saber los puestos, porque ellos se imaginaban lo que pasó. Entonces en realidad sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Destruyeron ahí, quitaron los negocios a la gente. Que de todo se queja nosotros. Pero realmente imagínate hasta la fecha, ¿cuántos años lleva? Hasta la fecha eso está ahí tirado. 3 años tiene, ¿verdad? Más tiene. Sí, tiene bastante. Tiene 3 años y ya pues sí. Cierto, 5 años más o menos. Que iban a hacer no sé qué cosas y al final siguen hicieron, esperando. Le quitaron la oportunidad de trabajar a la gente. Le robaron el piso. Pero lo bueno es que se buscaron una zona. Pues, sí, yo creo que está mejor. Le aquí está bonito, me gusta. Porque están las del parque y como que viene bastante turismo. Sí, porque para llegar hasta allá tiene que ir. Tenía que seguir, ¿no? Ajá. Correcto, ahí estamos a 2 kilómetros. Y aquí el bus lo deja uno enfrente. Y la gente que viene al parque sale y se toma el chupo. Se toma el chupo.
Un pancito le debo y ya se lo traigo. Ah, vale, gracias. Mira qué rico. Qué rico. Miren los atolitos chura. Ya está aquí nuestro pedido. Yo quiero hacer una confesión. Dime. Nunca he tomado en este lado. No te creo, no. Y esto es como varita de bambú. Ajá, esto es como la base. Para su frente. Es una base de vara de bambú. Una base. Pero no sé. Sí, gracias. Gracias. Eso es lo mejor, la más. Ese es pan corriente, para que no quede así espolvoreado. Mira, se me va a empinar así. Vaya, esta, aquí está. Me ¿cómo se? Lo viste aquí, ¿no? Así, ¿no? Ya se te va a caer, ¿no? Es que se mueve. No, que por los lentes lo viste así. Menos no, mal. Por sí, lentes. Por los lentes no, lo viste. ¿Cómo? Así, así doble, mirado. Doble. Ya se iba a caer. Bueno, ¿qué le te pides? No, toma, agarra el pan. Que ya agarré yo este. Pásame la servilleta para. Vaya, miren, este es el atolito. ¿Cómo está la torta? Pásame el chile, man. Y mira, nos trajeron chile grosero otra vez. Chile grosero. Vaya, miren, vamos a probar la rigua. No es rigua, es torta. La rigua me dijo. Corre. Regresemos. Hoy vamos a probar la torta de elote. Está bien calientito. Y el atolito también, porque lo que no puede faltar. Es el atol de elote, miren. Vamos a probarlo. Todo derivado del maíz. Está bien bueno. El atol está bien rico. Ay, la rigua también está bien caliente. La torta de elote. Y aquí estamos ya con el atolito. A Chuco ya le puse el chilito, que no tienen ese chile grosero. ¿Y qué otra cosa lleva? Y el pan, por supuesto. No, pero ¿qué lleva adentro? Porque muchas preguntan no que saben, por qué ¿no? tiene ese color así. Vale, el atol está hecho a base de maíz moradito, maíz negro, le decimos aquí. Le hemos puesto al guayste, que se hace con una salsita, que es esto verdecito que ustedes ven. Y a frijolitos también. Miren. ¡Tarán! Y todo es semilla de calabaza. Es semilla de calabaza, ajá. Lo revolvemos todo, le ponemos el chilito. Eso es a su gusto, porque no a todo el mundo le gusta el chile. Y lo probamos. Este está acidito, está rico. Qué rico está. Y lo acompañamos con pan francés. Y ya les enseñaste el chilito, cómo se le pone. Sí, ya lo puse ahí. Que ese es el toque. El toque, ajá. Usted le pone la cantidad que usted quiere. Y así, miren, lo mojamos y delicioso. Y también donde lo han servido este día, porque hay muchos lugares que lo sirven. Ahora lo sirven en un vaso plástico o en un vaso desechable. Y estos son los guacalitos de moho. Pero eso es como el lo tradicional. Es lo tradicional. Aquí en el país antes así se servía. Y aquí en este lugar lo sirven así, como antes. Y se siente más rico, más sabroso. Los atoles siempre los servían. Lo servían así. También el agua, así se tomaba agua también antes. La horchata. Y no de esto lo que hacían para cargar el agua, ¿cómo se llama? Los cantaritos. Sí, pero tienen otro nombre. Tecomate. Esto es lo que tiene. Era de que esto mismo. La conserva. Sí, pero el tecomate era de otra forma. Usaban el va sistema. Todo cerradito. Sí, este ya va partido. Uh-huh. Se lo parten por la mitad. Así que buen dato. Y está rico. No molestemos. Yo lo quisiera empinármelo en el púmbito. Empínatelo. Yo sí me lo pongo. Pero de mí no creo que se ponga. Porque si no, no le siento gusto. Ahora sí. Sí le siento gusto. Así te gusta. Con la servilleta limpiando. Está bueno. Está bien bueno. Está bien bueno. Y aquí está el elote. Miren qué rico, el elote loco. El elote loco, bueno, es elote, ¿verdad? Y nosotros lo decimos loco por todo lo que lleva. Lleva mayonesa, lleva ketchup, lleva salsa negra y lleva quesito rallado. Miren, toda esta combinación deliciosa. Ay, nos encanta. Bueno, aquí estamos disfrutando del elotito. Mire a mi madre, a ella le encanta el elote loco. Es su favorito. Mira, aquí está el aprendiz.
Delicioso. Está bien bueno, ¿verdad? Sí me gustó. Bueno, miren, esta es la zona. Como ustedes pueden ver, es bien amplia. Pueden pasar aquí con la familia a tomarse así un rico atolito, un chucó o algo. Entonces aquí les va a encantar, miren. Para que ustedes la pasen, es bien espacioso y está justo a la orilla de la calle. Está justo enfrente de la salida del Parque Balboa para que ustedes se ubiquen mejor. Vaya, miren la ubicación exacta. Aquí está el Parque Balboa. Aquí están los próceres, como ustedes pueden ver. Del Parque Balboa es la salida y justo enfrente están. Miren, como ustedes pueden ver, aquí está justo en la salida. Y ahí para adentro se van, se sientan y se la pasan genial. Bueno, disfrutamos nosotros esta visita que hicimos aquí al Parque Balboa. Bueno, estamos enfrente al Parque Balboa, estamos en los planes de renderos exactamente en la carretera que nos lleva a la Puerta del Diablo para que ustedes se ubiquen mejor. Y miren, nos la pasamos genial, comimos rico, estuvimos un rato aquí, el clima es agradable y ellos están aquí desde lunes a domingo. Más que todos los fines de semana, ustedes saben que se llena un poquito más, así que si pueden venir a dar una vuelta el día de semana, pues les va a quedar excelente. Bueno, me despido de ustedes con este hermoso video. Y los invito a que se suscriban al canal y me siguen en las redes sociales siempre como Choteando 503. Estamos más activos en TikTok, así que allá los veo. Nos vemos, se cuidan, bye.